Bueno, mucho se habla de los precios de los viajes, ¿no? Y uno dice, ¿cuánto cuesta realmente un viaje a Brasil? Claro, y te puedes tener 12 cuotas económicas o te puede costar todo. O puede costar todo, como le pasó a Anabel Orozco, viuda de Pelle, que en el año 2016, bueno, ahí la tenemos en imágenes. ¿La fiscal viajera? La fiscal viajera. En 2016 ella presentó en el Poder Judicial, del cual ya era fiscal correccional desde hace más de 25 años, presentó certificados médicos diciendo que tomaba licencia por enfermedad. Tenía problemas de lumbalgia, dolores crónicos, que no lograba recuperarse, que estaba en tratamiento y que tomaba por lo menos 25 días de licencia para avanzar justamente en el tratamiento de esta dolencia. Sin embargo, mientras los papeles decían que ella estaba de licencia, la doctora Orozco estaba en Brasil. Estaba de vacaciones, estaba de viaje con un grupo de amigas, pero no solamente eso, se sacaba fotos. Son las fotos que vimos en Diario 1. Y encima las subía a las redes sociales. Claro. Entonces, acá en Mendoza, alguien las recibió y dijo, pero ¿cómo? ¿No está de licencia? Comenzó una investigación interna, el procurador Alejandro Boulet, el jefe de la doctora Orozco y de los demás fiscales, pidió el jury de enjuiciamiento. Fue destituida en el año 2017, casi un año y medio después, la doctora Orozco, quien, bueno, perdió el cargo desde aquel momento, perdió un sueldo extraordinario que tenía, de casi 250 mil pesos, perdió una carrera que le posibilitaba jubilarse prácticamente de inmediato con todos los honores, perdió absolutamente todo por ese viaje a Brasil. Un viaje que le costó caro. Sin embargo, ella siguió pleiteando, siguió yendo a la corte considerando que había sido mal destituida. ¿Qué dijo hoy la Suprema Corte de Justicia? Fallo unánime. Nanclares, amigo personal de ella, y dos camaristas civiles que actuaron porque el resto de la corte también son amigos de la doctora y tuvieron que apartarse. Dijeron que está bien destituida. Dijeron que perdió el cargo porque había suficientes razones. Había dicho Orozco de Pesce, a quien vemos ahí tomando agua durante el juicio de destitución con su abogado Juan Horacio Day y otros asesores. ¿Qué dijo ella? No tuve chance para defenderme. Ahí lo vemos también Alejandro Boulet, jefe de los fiscales, quien fue por la destitución. Dijo, a ver, una persona así no puede seguir siendo parte de la justicia de Mendoza, más en estos tiempos con los que se exige cada vez más rendimiento, ¿no? José, ¿me recordás cuánto cobraría? ¿Qué parte, digamos, le quedó de lo que tenía que cobrar? Bueno, la doctora Orozco, cuando vio que el jury estaba avanzando, como vemos ahí en la imagen, quiso gambetear un poco esta suerte que ya venía sellada para ella y renunció. ¿Para qué? Para cobrar una jubilación del 82%, bueno, que hubiera sido un buen dinero. Sin embargo, Alfredo Cornejo, ¿qué hizo? Lo que viene haciendo en los últimos tiempos con jueces que renuncian, pero que están en la mira por otros casos. Le dijo que no se iba a ir, que debía enfrentar este jury de enjuiciamiento que finalmente la destituyó. La doctora Orozco hoy cobra una jubilación que no es la mínima, que no es la que cobra la mayoría de los jubilados de este país, cobra una jubilación importante. Pero por ese viaje, que seguramente lo pudo pagar sin problemas, por aquella picardía se perdió de asegurarse el futuro para el resto de su vida. Claro, que si es el 82%, que de 250 mil pesos es mucho. Es muchísimo dinero. Bueno, y este tipo de situaciones que terminan involucrando a los jueces, que terminan siendo sometidos al jury de enjuiciamiento, finalmente destituidos, está ocurriendo cada vez más a menudo. Lo hablamos hace poquito tiempo, el caso de Sánchez Rey, Antonio Vicente Sánchez Rey. ¿Qué tiene en común Sánchez Rey con la doctora Orozco? Además de que va a pasar también por el jury. Que son jueces de la vieja guardia, jueces de la época del 90, cuando en Mendoza ningún aspirante a juez rendía un concurso para hacerlo, como sí viene pasando desde hace por lo menos 15 años en la provincia de Mendoza. Jueces puestos a dedos por la política terminan corriendo esta suerte. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Muy amables. Muy completo. Muy completo.